Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a este encuentro del Gabinete de Emergencias Villaguay, que tiene el objetivo principal de informar sobre la situación epidemiológica que tiene hoy Villaguay, atendiendo a lo que es el contexto provincial y nacional, con la idea de dar a conocer principalmente algunos detalles y después sugerencias y opiniones y metodología para trabajar de aquí en adelante. Los panelistas que nos acompañan hoy es la directora del Hospital Santa Rosa Villaguay, doctora Alejandra Barbarich, la directora de Salud Municipal, doctora Mercedes Góngora, y la coordinadora de Salud Departamental, Micaela Morigia Ojeda, además del doctor Juan Lafourcade, director del Sanatorio Americano de Villaguay. Una vez que comenten cuál es la situación, quienes están para exponer, están abiertos a las consultas que quieran hacer nuestros colegas periodistas. En primer término, le cedemos la palabra para hacer una introducción a la doctora Alejandra Barbarich, directora del Hospital Santa Rosa Villaguay. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, como él decía, el objetivo de esta conferencia es informar la situación epidemiológica de nuestra ciudad, que la verdad que es preocupante. Llevamos 1.069 casos al día de la fecha acumulados, con 155 activos, con un incremento en la cantidad de casos en los últimos días realmente preocupante. Solamente en el hospital tenemos 9 con requerimiento de oxígeno, sumado a los del sanatorio, situación que no habíamos tenido en Villaguay hasta este momento, y ha aumentado muchísimo las consultas en triage. Lamentablemente 29 fallecidos. Entonces, yo creo que las medidas ya hace un año que estamos hablando, ya todos las conocemos, es momento de aplicarlas y cuidarnos nosotros y a cada una de la gente que comparte con nosotros distintas situaciones en la vida, cuidar la familia, bueno, todo lo que venimos hablando desde hace un año. Lamentablemente no lo estamos viendo a esto, por eso creo que se ha llegado a esta situación. Hay muchas consultas donde inicialmente no tenemos los nexos, los contactos, y después con los días van consultando y ahí nos damos cuenta de la falta de cuidados que no la gente, o sea, evidentemente no hay cuidados. No hay cuidado entre familiares, amigos, nadie, o sea, empleados, empleadores, clientes, nadie está aplicando, o la mayoría al menos, no se están aplicando todas las medidas. Eso es lo que necesitamos, que se tome conciencia. ¿Por qué? Porque va a colapsar el sistema. El personal de salud está agotado, lleva un año trabajando en esto, ya no tenemos personal suficiente para cubrir todos los la cantidad de horas que nos gustaría tener personal a disposición. Pero esto no es un problema en Villaguay, es en la provincia, el país y el mundo está así. Ya no hay recursos, los recursos están agotados. No queremos que se complique más, por eso apelamos a la responsabilidad de todos y que cada uno cumpla las medidas, básicamente eso. Como todos saben, desde el 29 de marzo nos reclasificaron epidemiológicamente como Villaguay, como una zona de circulación sostenida. Esto cambió la metodología de trabajo y el modo de reclasificar y cambiar cómo se trabaja con los casos positivos o sospechosos que concurren o que consultan telefónicamente. Se trabaja de distinta manera, deben haber escuchado que hay gente que dice que no se hisopa más. Al cambiar de reclasificación, nosotros, si tenemos un caso positivo y aparece un contacto estrecho que estuvo con esa persona positiva, al tener 2 o más síntomas,
se declara positivo por clínica y nexo. A ese paciente que tuvo en contacto con ese caso positivo y que presenta los dos o más síntomas, no se lo hisopa, se lo declara como positivo. Pero es por esto de la reclasificación. Lo mismo que si vamos al triage con falta del gusto o del olfato, también se lo toma como se toma como positivo por clínica y nexo sin realizarse el hisopado, teniendo en cuenta que la falta del gusto y la falta de olfato son sintomatología muy específica de COVID. Se ha incrementado mucho los casos, como podemos decir. Esto es para que la gente tome conciencia. Salud sale a hablar porque tenemos miedo de lo que puede llegar a pasar. También nosotros tuvimos un incremento de 75 casos, lo que fue de febrero a marzo, y del 20 de marzo, ahora el 20 de abril, tenemos 260 casos en menos de un mes. Si nosotros comparamos, es mucho el aumento que estamos teniendo. Por día, pueden ver el informe de prensa, salen muchos casos positivos. Entonces, eso es lo que nos está preocupando a nosotros. Al hacer seguimiento y al hablar con la gente, pedimos responsabilidad de que si vos te sentís con síntomas, con un leve resfrío, porque ahora el resfrío, el estornudo, una gripe simple, no sabemos si es COVID o no, entonces que tomen la precaución de quedarse en su casa, autoaislarse hasta que se reclasifique, a que tengan una consulta médica y esta consulta diga, mira, esto es una laringitis, es otra patología y no puede ser COVID, pero descartarlo. Pero en el momento de que tienen esa duda, que se queden en su casa, que no vayan al trabajo, que no vayan a la escuela si tienen que ir a dar clases, que no consulten, que no hagan reuniones familiares, que cuiden a las personas, entonces que se queden y que consulten. El triage está a las 24 horas, los teléfonos del hospital o municipal están las 24 horas para toda consulta que hagan. Y bueno, eso es nuestro pedido, de que nosotros siempre decimos estamos agotados. Es difícil, es nuestro trabajo, lo hacemos con todo el amor del mundo, pero hoy en día vemos que las consultas incrementan y que no hay una responsabilidad de la gente. Nosotros salimos del hospital y del trayecto a nuestra casa, vemos no una, 20 cosas que están mal, desde el uso del barbijo, del no distanciamiento, de compartiendo el mate. Entonces, se hace difícil el trabajo. Te da bronca muchas veces cuando hablas con la gente, que te cuenta, que te dice, te da impotencia, porque hay cosas que sabemos que no se deben hacer. Y que a lo largo de este año de pandemia tenemos en cuenta que ya lo tienen que tener como sabido, como el uso del tapaboca, el distanciamiento social, no reunirse mucha gente. Es algo que a veces nos torna difícil salir a decir lo mismo porque ya lo tenemos que tener implementado, sumamente implementado. Y bueno, eso, apelar al cuidado de cada uno, pero también que piensen en la gente que tienen atrás. Porque no me pasa nada, no me pasa nada, pero atrás hay una familia, hay gente que se sigue comprometiendo, y si yo no me autoaíslo solo hasta resolver ese caso, hasta que no me digan, bueno, mira, con un hisopado o con una revisión médica, que se queden en la casa. Implementar de ir, que salgan lo menos posible, las conductas que salgan lo menos posible, de que al súper vaya uno, que hagan lo indispensable. Así está esto que estamos viviendo ahora, puede frenarse un poco. La pregunta, bueno, son un par. Primeramente, la cantidad de camas, de unidades de terapias intensivas que hay tanto en el sector público como privado. El porcentaje de ocupación que tienen estas camas. Y después también,
si le han propuesto algunas medidas que se podrían implementar para bajar o cortar la propagación del virus al Ejecutivo Municipal desde su lugar, ¿no?, de Gabinete de Emergencias, y bueno, y así intentar que no se produzca un colapso en el sistema sanitario de Villa Guay. Y otra más también, que si se han registrado cepas nuevas en lo que son esta acumulación de casos nuevos y bastante amplios que se han estado viviendo últimamente. Sí. A ver, te contesto de atrás para adelante. Con respecto a medidas, sí, se están analizando a nivel del Ejecutivo local, y seguramente nos reuniremos con ellos para ver nuevas medidas a implementar, que todavía no hemos definido, pero seguramente hay que tomar alguna medida para restringirla y poder lograr disminuir la circulación viral. Con respecto a cantidad de camas, disponibilidad, nosotros hoy, al día de hoy, hay 3 pacientes COVID positivos en cuidados intensivos. La cantidad de camas críticas de cuidados intensivos en la ciudad son las 8 camas que tenemos disponibles en el sanatorio. Siempre hay que tener en cuenta que esas unidades de cuidados críticos son tanto para COVID, con un sector de aislamiento, para pacientes COVID, como para no COVID, ¿sí? El sanatorio en este momento tenemos 6 camas en uso, de los cuales hay 3 pacientes en asistencia respiratoria mecánica. Después, ahí en sala tenemos unidades de aislamiento, y el sector más fuerte en unidades de aislamiento es el Hospital Santa Rosa, que está, como decía la doctora Barbarich, con 9 pacientes con requerimiento de oxígeno. La situación es parecida a nivel provincial. Hay alrededor de casi un 70%, 75, 80, depende del día, de uso de camas críticas. Y sí, lo que sabemos, ya llevamos un año y pico de esta pandemia, estamos en el peor momento a nivel local, provincial y nacional, y ya sabemos que hacer futurología en esto es muy difícil, esto ha pasado en el mundo. Y lo que sí se sabe es que si la circulación sigue creciendo exponencial, la cantidad de casos positivos como ha crecido en este último tiempo, con esta aceleración, no hay duda que va al colapso. Eso es así. O sea, si seguimos con esta, de esta manera, o sea, que es evidente y es obvio que hay que tomar medidas. Si no, colapsa seguro, a este ritmo. Es imposible. Esto ya se ha visto en otros países que tomaron pocas medidas y colapsaron. Países, hablando de Centroamérica, bueno, Brasil, Chile, teniendo un sistema muy fuerte, también colapsó. O sea que nosotros, si seguimos en esta situación actual epidemiológica, con este crecimiento, no va a haber camas disponibles tanto para internación ni cuidados intensivos. Y otra situación que preocupa mucho es también que todo esto va acompañado, este aumento de casos genera aumento de trabajo del personal de salud, y uno lo percibe acá y en todos lados. El agotamiento mental que tiene la gente es muy preocupante. Gente que ya hasta se plantean de decir, bueno, cuando pase esto, ya no, perder hasta las ganas de seguir en esta profesión. Ese es el nivel de agotamiento que tiene la gente, que preocupa mucho también. Y por otro lado, ya tenemos un recurso humano muy, muy finito, entonces donde sufrimos apenas una pérdida de un personal de enfermería, un médico, un técnico radiólogo, cualquier pieza que uno tiene, o por aislamiento o porque la persona decide, porque está cansada, abandonar, es muy difícil reponer esa gente, porque sabemos que médicos para guardia, para terapia, para sala, no hay, no se consigue, ¿sí? Ni acá, ni en el país. Esto no. Yo acabo de hablar, mi cuñado es terapista en el sur y están con la misma situación.
Por eso creo que no es que uno quiera transmitir miedo, pero es la realidad. Entonces, lo que sí se puede hacer es tomar medidas. Analizar cuáles son las medidas a tomar, los tiempos. Yo, en un análisis mío personal, lo que vivimos el año pasado, una cuarentena muy estricta, demasiado larga, entonces ya la gente es como que si uno dice cuarentena no quiere saber nada porque fue terrible desde del aislamiento, la gente mayor la pasó muy mal, económicamente gente que sufrió muchísimo, entonces como que eso parece algo imposible, quizás tendría que haber sido más corta, con mejores resultados, entonces uno hoy sería quizás decir, bueno, 10 días, 14 días o algo cortito que frene la circulación. Ese tipo de aislamiento que sería casi volver a una fase 1, en algunos países se ha hecho así por corto periodo para lograr que esa curva que crece, se amesete un poquito y después sabemos que van a volver nuevos casos, pero con un respiro y disponibilidad de camas para poder dar la atención necesaria. Todos sabemos que esta es una patología rarísima que el paciente que requiere internación, y ni hablar del paciente que requiere internación grave, mínimo son 30 días, 60 días, hay gente que ha estado 90 días en internación, o sea, un paciente que ocupa una cama la ocupa mucho tiempo, por eso también no tenemos rotación y es que es muy difícil poder atender a una demanda que se desmadre en cantidad de casos. La pregunta para cualquiera, pero sobre todo un poco lo que comentaba el doctor Lafourcade. Con respecto, escuchándolo hoy, compartimos una nota del responsable de terapias intensivas del Hospital San Martín de Paraná, que hablaba justamente que él tampoco está de acuerdo con usted de una cuarentena total como se hizo el año pasado, porque no vio los resultados tal vez necesarios ni aquí ni en otros lugares, pero sí de la concientización y el cuidado de todo. Él habla de un 35% de ocupación, habla de un 70% en el interior, en general de cuidados intensivos, pero de un 35% relacionado con el COVID. Le pregunto si esto es más o menos así y se ha mantenido, si es superior o inferior, por ejemplo, al año pasado o a enero, que estuvo febrero, por ahí que estuvo un poco complicado. Y la otra, también para cualquiera, es desde el año pasado ahora si se ha ido mejorando, si se ha incorporado algo más para prever justamente esta segunda ola que puede estar llegando. Sí, los números son más o menos uno de la cantidad de camas críticas, lo que yo decía hoy, que va cambiando día a día, más que nada por la rotación de pacientes no COVID. En el caso nuestro acá, la utilidad de camas 50-50 más o menos. El año pasado, fines de septiembre, en algún momento tuvimos una mayor cantidad de camas de pacientes COVID activos graves. Pero bueno, es variable, pero más o menos son 50-50, ¿sí? Entre patologías no COVID y COVID. En el caso de Paraná, ellos concentran mucho lo que es paciente COVID en la Baxada. Inicialmente, ellos están ahí abocados casi al 100% de las camas de cuidados críticos a COVID, que deben estar alrededor de un 70% de ocupación en el día de hoy. Y después el otro lugar de derivación es el San Martín. Pero en cantidad estamos parecidos. Lo que sí estamos viendo es la cantidad de casos que está surgiendo en estos últimos tiempos. Nosotros habíamos tenido más de 150 casos activos en enero, mediados de enero. Después febrero y marzo hubo como una meseta, pero era sabido, bueno, que era, también tiene que ver el verano, la cuestión del calor, y sabemos que el otoño, invierno son las etapas críticas de esta enfermedad. Se ha visto en otros países, ¿no? Por eso es que uno está preocupado porque el año pasado en esta época no teníamos prácticamente casos, salvo dos casos, y ahora ya tenemos la experiencia del año pasado, pero estamos arrancando mucho más temprano. En base a lo que es infraestructura, el año pasado en el sanatorio nosotros aumentamos la cantidad de camas críticas y el personal y la cantidad de trabajadores de salud en el área de cuidados intensivos. Hoy se mantiene esa estructura
Y bueno, lo que sí nos preocupa es que sabemos también es muy difícil de sostener cuando la gente, por alguna situación, perdemos algún trabajador de salud en esa área. Es un área muy específico, tanto el kinesiólogo, el enfermero, el médico, requiere una capacitación para estar en un área de cuidados intensivos y es un recurso muy limitado a nivel local, provincial y nacional. Así que bueno, eso nos preocupa realmente, que la gente se está cansando porque el paciente COVID es un paciente muy particular para asistir, requiere mucha atención permanente. No sé si por ahí han escuchado, pero el paciente en momentos se pone boca arriba, boca abajo, boca arriba, girar un paciente, hacer estas maniobras de prono y supino, requiere no de un operador, sino de mucha gente, es difícil, son pacientes que la patología en sí es, requiere mucho seguimiento del cuando están conectados al respirador, de los parámetros ventilatorios, todo eso lleva a una carga laboral extra. ¿Cuál otra pregunta era? ¿Cómo se relación al año anterior? A ver, nosotros lo que en gran parte hoy es seguir motivando al personal que tenemos que tratamos de motivar, que sabemos que el panorama para adelante va a ser este, que nos quedan muchos meses de trabajo. Y bueno, tratamos de acompañar a todo el equipo de salud, estimulándolos, sabemos que nos queda una etapa crítica. Tal vez para la doctora Góngora, como ella tiene participación en el espacio público, si tienen identificado un mapa de los contagios o como algunos son muchos por contacto estrecho, otros no, si han detectado cómo fueron que se fueron dando estos contagios, o si hay fechas específicas, si se debió a la Semana Santa, alguna cuestión que los ayude a tener un mapa epidemiológico. Sí, ¿qué tal? Nosotros a nivel de la Dirección de Salud Municipal, lo que quiero aclarar esto es que trabajamos de forma conjunta con la parte hospitalaria, que es el segundo nivel, y nosotros que trabajamos en el primer nivel. Nosotros por ahí lo que hacemos en los centros de salud es para la mayor cantidad de población que se pueda, así no concurre al hospital por consultas innecesarias, recetas o al área de vacunación fuera de calendario. Por eso tratamos de que las vacunas de COVID fueran fuera del hospital en su mayoría para que la gente no circule en la parte hospitalaria. ¿Sí? A nivel de la parte hacemos el seguimiento telefónico, tanto con la parte de epidemiología y el hospital, y en conjunto vamos viendo la cantidad de contactos que van teniendo. Con respecto a Semana Santa, no fueron tanto como lo esperado, pensamos que iba a ser más, no fueron tanto, sino que en esta última semana sí fueron aumentando los casos. Fueron aumentando los casos y fueron aumentando la cantidad de contactos estrechos que han tenido esos pacientes. Entonces, esa es la mayor preocupación que tenemos de todo el área, la cantidad de contacto. Mientras que durante la cuarentena, que sí, para mí sí resultó buena, porque a nivel de la atención primaria, el no concurrir innecesariamente o manejar a través de telemedicina esos pacientes, nos resultó y nos pudimos mantener en contacto con los pacientes. A nosotros en la atención primaria sí nos resultó la cuarentena porque pudimos manejar así a la población de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo. Nosotros lo que vemos que sí, está aumentando mucho la cantidad de contacto estrecho del caso positivo. Entonces, eso se ve ¿por qué? Porque ya la población no se cuida como antes. Entonces tenemos mucho contacto, no tanto del trabajo o de la parte pública, sino de reuniones sociales innecesarias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, consultarles acerca de dos preguntas. Primero, ¿qué pasaría en el caso de un colapso? ¿Cuál sería el plan que tienen en la circunstancia peor, digamos, que si lleguemos a ese panorama? Y segundo, si están de acuerdo con lo que dijo el presidente de que el personal de salud se había relajado, porque sabemos que si bien la responsabilidad está pasando para la ciudadanía,
También nosotros a veces vemos a las autoridades que a veces tampoco cumplen con las medidas y con los distanciamientos, digamos, es un trabajo en conjunto. ¿Ustedes consideran que el personal de salud se relajó, como dijo el presidente? A ver, yo te contesto esto en forma personal. Independientemente de lo que el comentario que hizo el presidente, yo personalmente, y siendo miembro del equipo de salud y director del Sanatorio Americano, a mí me da mucha bronca o pena, en realidad, cómo se ha politizado la pandemia en la Argentina, ¿sí? Yo no pertenezco a ningún partido político, pero la verdad que el año pasado, al inicio, se veía cierta unidad en el poder político, en todos los niveles, pero bueno, después creo que se relajó todo el mundo, ellos también, y empezaron a utilizar la política, la pandemia, para la política. Y hoy lo vemos día a día, que esto, todo uno, si lee cualquier diario, oficialista, no oficialista, lo que sea, siempre ve el tinte político en la opinión. Es más, yo no comparto algunas cosas que puede decir Fernández, en esto creo que también se saca un poco de contexto el comentario de él y se lo utilizó políticamente como para sacar rédito para un lado, y también vemos después del otro lado cómo también saca de contexto lo que dice el otro, y bueno, creo que está demasiado metido la política y se pierde la cuestión sanitaria, la salud pública, de la pandemia. Eso por un lado, o sea, lo que él comentó de que se había relajado, quiso decir que más que nada en el sector privado se empezó a atender patología que durante el 2020 no se había atendido, que eso, por un lado, el paciente requiere atención, uno no puede dejar de atender al resto de los pacientes no COVID, ¿sí? Se aumentó mucho la patología, accidentes cerebrovasculares, hipertensos, que habían dejado sus tratamientos, o sea, complicaciones por no haber sido quizás atendido a tiempo en el año 2020. Eso por un lado, pero también el sector privado requiere financiamiento. Nuestro financiamiento son obras sociales, prepagos, aseguradoras, para generar recursos, porque tenemos que cumplir obligaciones, pagar sueldos, pagar proveedores, insumos, y todo esto ha generado una situación en el país, que está al límite o al colapso del sistema por falta de financiamiento. En Provincia de Buenos Aires ya cerraron 10 sanatorios en los últimos 3 meses, porque no tienen recursos, no hay financiamiento, no se internan pacientes o se internan pocos y no pueden poder cumplir con sus obligaciones. Eso está pasando en el país. A nivel local, también, nosotros estamos, ya lo he planteado, ¿sí?, por la pandemia, está, y lo que sería el financiamiento por parte de las obras sociales nunca fue reconocido como un paciente COVID. En el caso de la pandemia, el costo que tiene no se reconoce. Entonces cuesta mucho mantener, en el caso nuestro, estas áreas críticas, terapia intensiva o el sanatorio en general, que estamos en una situación también muy crítica. Más allá de que ha habido algún aporte a nivel nacional, que se llama ATP, fue en el 2020, ahora es el REPRO. El REPRO tiene una serie de requisitos que uno no lo puede, no es un beneficio que se adquiere siempre. Eso es para pagar parte del sueldo de los empleados. Pero los costos han aumentado desde un 200, 300, 500, 600, hasta un 1000% en algunos insumos. Y sabemos que el financiamiento eso no lo reconoce, lo cual hace está poniendo un cuello de botella muy crítico, y a mí lo que me preocupa mucho es que siendo partes ellos también, los financiadores del sistema de salud, y estando en la pandemia, nadie tome cartas en el asunto a nivel, llámese provincial, nacional, ¿sí? Sabemos que el PAMI es una obra social muy grande a nivel nacional. Y recién, en el día de ayer, salió una resolución en el cual deciden pagar un monto fijo por paciente COVID positivo, ¿sí? Que para la gente quizás parece mucho, es 100.000 pesos, se lo digo, pues hay una resolución en el boletín oficial de PAMI en el día de ayer, lo pueden chequear,
son 100.000 pesos, o cerca, 90 y pico de mil pesos van a ser, por paciente COVID positivo. Y para que hagan un cálculo, nosotros un paciente COVID grave, que puede estar 10, 15, 20, 30 días en terapia intensiva, se gasta de sedo analgesia, que es para que el paciente esté dormido y adaptado al respirador, más de cerca de 30.000 pesos por día, 25, 28, 27, depende del peso del paciente. Más los medicamentos, más los insumos, o sea, son pacientes que lo que nos pagan por un paciente, nosotros cubrimos un día. Esa es la situación, para que se tome dimensión, que cuando uno habla de costos, no es que estamos hablando de 1.000, 2.000 pesos, no, se habla de un paciente COVID grave, 70, 80, 90, 100.000 pesos por día tiene de costo. Y bueno, yo a veces leo, escucho a la gente y creen que uno, porque es un sanatorio privado y está en eso, para esto nosotros nos vamos a enriquecer con la pandemia, totalmente al revés. Tenemos miedo de poder seguir adelante y sosteniendo las áreas críticas y sabiendo que está iniciando la segunda ola. ¿Sí? Dos preguntas para la doctora Barbarich. En base a lo que se venía diciendo ya acerca de los respiradores y la terapia intensiva, sabemos que es importante justamente tener esto. La pregunta sería, ¿qué faltaría para poder contar con esto en el hospital? Y segundo, la otra pregunta es, ¿qué balance hace usted de la actuación del personal del hospital en base al incremento que se está dando en estos momentos? Bueno, con respecto a lo que es necesario para armar una terapia, los respiradores para funcionar necesitan determinadas características que en este momento el hospital no las tiene. Y otra de las cosas fundamentales, una cama vestida, que así se llama en terapia, es lo que explicamos y venimos explicando desde el comienzo de la pandemia, que no es solamente el respirador. Obviamente que lleva, como decía Juan, muchos insumos, mucho equipamiento. Hola. Pero el más importante es el problema del recurso humano. Volvemos a lo mismo y que lo venimos manifestando desde hace mucho. Nosotros ya habíamos comenzado allá por el 2019, cuando yo asumía la gestión, comenzamos a trabajar para poder equipar la terapia. Bueno, obviamente que se iniciaron los trámites, después la pandemia nos hizo cambiar de rumbo en cuanto a los proyectos, pero no porque sea menor la terapia, porque había que organizar la ciudad y en ese momento la mejor forma y por orden del ministerio fue organizar de esta manera una terapia que ya estaba armada, como es la del sanatorio, y aumentar la capacidad en el hospital para pacientes leves o moderados. Así fue organizado desde el inicio de la pandemia por el ministerio y así se viene trabajando. No recuerdo la otra pregunta. ¿Qué balance hace usted en base al contexto que se está viviendo del personal del hospital? El personal excelente. El personal, la verdad que está trabajando muchísimo, mucho más de lo habitual y en muchos casos mucho más de lo que le corresponde. Muchas horas, como decía Micaela, recargados de trabajo, donde tenemos, muchas veces se deben francos por falta del recurso humano, volvemos a lo mismo, tenemos la posibilidad de poner suplente en las situaciones que son necesarias y ya no hay recurso, por ejemplo, en enfermería nos pasa que hay gente que se ha tomado las vacaciones, sus licencias que le corresponde y no hay personal para poner suplentes porque ya no hay en la ciudad, o sea, se han agotado todos los recursos. Pero la verdad que el personal, sí, muy bien, los contagios que hemos tenido en la institución son muy pocos, así que eso sí, están trabajando excelente.